Hola amigos, bienvenidísimos a un capítulo más de Vida a Tope. En esta ocasión nos dirigimos a una superaventura. Nos dirigimos exactamente al Charco del Burro. Se encuentra ubicado aproximadamente a unos 170 kilómetros de la ciudad de donde partimos, de San Juan de Pasto. Que a alimentarnos. ¿Qué tal ese caldito? A ver. Parece guayabo. Sí, vamos a disfrutar ese caldito para un guayabo, el guayabo de ayer. Nos pegamos nuestra farra. Bueno, dice Luis que no se lo pegó, pero yo sí. Espero que estén conectados a este canal, que estén conectados a Vida a Tope. Nos miramos un poquito más adelante. Chao. Hasta que por fin volvimos a viajar, ya me hacía falta recorrer las carreteras colombianas. Hoy nos dirigimos hasta un lugar que nos recomendaron, llamado el Charco del Burro. Este se encuentra ubicado exactamente en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia, en el conocido macizo colombiano, donde se encuentran hermosos paisajes y muchísimos, pero muchísimos atractivos naturales únicos. Sin duda, este es un destino obligado para los turistas amantes del contacto con la naturaleza, la diversión y los deportes de aventura. Así que los invito a que me acompañen a esta superaventura y espero se animen a viajar, no importa en la forma que lo hagan, lo importante es disfrutar la vida al máximo. Lo bonito de viajar por Colombia, de viajar por las carreteras colombianas sin duda, es la infinidad de paisajes únicos que encontramos a lo largo de nuestro viaje. Sus montañas, sus ríos y sobre todo su gastronomía y su gente amable hacen que disfrutemos cada kilómetro del camino. Una recomendación para disfrutar muchísimo, pero muchísimo más nuestro recorrido es manejar con muchísima prudencia y no abusar de la velocidad. En esta carretera podemos encontrar muchísimos baches y piedras y uno que otro conductor irresponsable y sobre todo curvas, curvas y más curvas. ¿Qué más, Luisca? ¡Luisca! ¿Qué más? Bien, bien. ¿Vos cómo vas, Sebas? Bien, bien, aquí. ¿Qué tal el cansancio? Un poquito, pero toca seguir dándolo. Pero bueno, ya estamos a poco de llegar a nuestro destino, a llegar al Charco del Burro. Estamos aproximadamente, ¿a cuánto, Luisca? A 40. A 40 estamos. Y vamos a llegar a 40. ¿Cuánto estamos? 40. Confío minutos. Más en vos, Sebas. A 40 una hora, nadie dio razón. Estamos exactamente a 39 kilómetros. En nuestro destino, aproximadamente una hora. Bueno, amigos. Ya nos faltan aproximadamente unos 15 minutos para llegar a nuestro destino, al Charco del Burro, y unos 10 minuticos para llegar al bordo. Ya les estaremos mostrando un poquito más de cuando estemos en el Charco del Burro, en estas maravillosas cascadas. Así que conectadísimos. Exacto.
Exactamente desde este punto hay que tener muchísimo cuidado. El camino se vuelve demasiado estrecho. De aquí son aproximadamente unos 10 minutos para llegar al tan anhelado Charco del Burro. Como lo había dicho, mucho pero mucho cuidado con los baches. Nuestro amigo Luis Carlos casi pierde la espalda. Contigo soy más fuerte porque a tu lado. Bueno amigos, hasta que por fin hemos llegado al Charco del Burro. Después de aproximadamente unas 3 horas y media, 4 horas de viaje. Es Buenavista corresponde, tenemos el Charco del Higuerón y más arriba van a encontrar el Charco del Burro. El Charco del Burro es de 10 a 15 minuticos caminando, es un charco profundo, un charco con bastante piedras lisas, entonces por favor estar pendiente a la hora de meterse, inclinar para que no se vayan a resbalar, si se van a lanzar de las cascadas, pendiente de que la parte de abajo no tenga piedra. Por favor que me colaboren mucho con la cuestión de las basuras, aquí no tenemos baño, entonces por favor todo lo que ustedes consuman, traérselo, bolsitas, pitillos, platos para mantener el sitio así, tratar de mantenerlo lo más limpio que podamos, ¿listo? Este es un sitio de ustedes, entonces pues disfrutarlo. Vale, muchas gracias. Ok, a ustedes. Nos encontramos esta cuevita. Creo que vamos a tener que acampar en este sitio porque el calor de verdad es infernal. Sebastián, bueno, vamos a seguir por esta cuevita, pero estamos totalmente cargados de equipos, cámaras y algo me está cogiendo la pierna, güey. Si no, solo Luis Carlos. Hágale. Nos seguimos. No puedo. Hemos salido. ¡Precioso! Es mi precioso. Ahí sale nuestro amigo Smigol. Sebas, ¿por dónde nos traes? Es un nuevo sendero. Más extremo, más vida tope. Es un sendero vida tope, entonces ya saben. Para los que vengan acá, no hagan esto. No sigan por este lugar, ¿ok? Mis dos amigos me han abandonado. Me quedé solo en este lugar. Ellos ya subieron. Pero yo no puedo porque voy cargado de cholado, de cámara. Pero bueno, seguimos con nuestra super aventura. Porque de esto se trata, de vivir la vida. ¡Tope! Comentaba la guía que nos atendió apenas llegamos aquí a esta zona, que por temporada este sitio, el Charco del Burro, está un poco seco. Nos dice que la temporada perfecta para venir a este lugar es en octubre, entonces para los que quieran venir a este lugar, pues no está de más venir en cualquier día del año, pero sería perfecto venir en octubre.
encontramos en este bello municipio de Nariño, nos encontramos en Chachahuí. Despedimos este video, despedimos esta aventura. Muchas gracias, Sebas, muchas gracias, Luisca. Les recuerdo también que aquí Luis Carlos tiene un canal de YouTube, está enfocado a comidas. ¿Cómo se llama tu canal? Muero de hambre, espero que me sigan. Y pues les doy unas recomendaciones cada semana de lugares para visitar. Bien, entonces espero lo sigan. No siendo más, los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen esa campanita para que estén pendientes de absolutamente todos los videos y todas las aventuras que vamos a hacer próximamente. Nos despedimos de este bello municipio, desde Chachahuí, desde Nariño. Nos despedimos con nuestra frase peculiar de nuestro canal y recuerden vivir la vida a tope. Así es, amigos, muchísimas gracias por vernos y nos miramos en la próxima aventura. Chao. Y por último, este video está dedicado a una gran seguidora de este canal, una gran seguidora de Vida Tope. Un saludito para ti, Isabela Gómez.